El Salvador se prepara para ser la sede de la primera zona franca especializada de la industria aeronáutica en Centro y Suramérica, según anunció la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar durante la presentación de los dos nuevos hangares de la empresa Aeroman. Esta es la primera de su tipo en Centro y Suramérica y se plantea que ahí se puedan albergar fabricantes de motores para aviones en el futuro, de componentes aeronáuticos, distribuidores de partes de aviación, talleres especializados, etcétera. Esto es lo que nosotros pretendemos en el futuro al ir logrando con este esfuerzo un encadenamiento de este sector. El proyecto es una reacción al auge de empresas que están surgiendo para atender la demanda de productos relacionados al mantenimiento de aviones, la especialidad de Aeroman. El vicepresidente de la compañía de capital canadiense salvadoreña adelantó que se augura un buen futuro para la empresa. Aeroman ofrece gran valor y tremenda expansión para nosotros y está muy bien ubicado geográficamente. Centroamérica y El Salvador es una ubicación perfecta para los aviones principales de los Estados Unidos, así que realmente nos da una posición geográfica muy competitiva para atraer clientes y también para ser como una comparación para otras compañías. A futuro, Aeroman planea contar con 16 estaciones de reparación y expandir su fuerza laboral de 1.500 a 3.500 empleados. El plan de expansión culminará en el año 2013. En el mundo hay solo 15 estaciones reparadoras de aeronaves recomendadas por el fabricante mundial de aviones, Airbus. Hay 7 en Europa, 4 en Asia, una en Nueva Zelanda, 2 en América del Norte y una única en Latinoamérica. Aeroman. Aeroman es una empresa de ACTS, líder mundial en mantenimiento mayor de aviones. Ubicada en El Salvador, en el aeropuerto de Comalapa, es orgullo nacional y ejemplo de desarrollo constante. Aeroman nació en 1983 y recientemente fue adquirida por el grupo canadiense ACTS, posicionándose entre una de las primeras a nivel mundial. Estoy con Aeroman desde 1988. Yo comencé aquí en el área de carpintería. Luego estuve en limpieza de aviones. Formé parte del equipo que creó el taller de equipo de emergencia. Después. Ha sido la primera mujer en salir del técnico de mantenimiento. Estoy orgulloso de pertenecer a Aeroman. United Airlines, US Airways, Iberia, TACA, JetBlue, Air Jamaica, Volaris y más de 10 compañías aéreas alrededor del mundo eligen el servicio y la profesionalidad de Aeroman. En sus bahías de operación se realiza un servicio completo de mantenimiento de Airbus A320 y Boeing 737 y 757, siendo una empresa preferida por su alta logística, alto cumplimiento en sus tiempos de entrega y sus costos competitivos. Me siento orgulloso de trabajar en UMAP porque es una empresa que me ha abierto las puertas para poder aprender algo innovador en la región, en mi país. Trabajo en una empresa que hace algo diferente. Lo que más me gusta es que cada día voy aprendiendo más. Y algo muy gratificante es el poder recibir algo que no en cualquier lugar te lo enseñan. 12 años de experiencia en A320 y 25 años de experiencia en Boeing transforman a Aeroman en una de las compañías más confiables de todo el continente. Más de 1.000 empleados con altos niveles de entrenamiento trabajan en turnos rotativos para que los tiempos de entrega de las aeronaves sean puntuales. Cada uno de los aviones es atendido por casi 200 especialistas en electrónica, electricidad, electromecánica, mecatrónica, ingeniería eléctrica y sistemas, sin olvidarnos del mantenimiento del fuselaje en su totalidad. En la cola trabaja aproximadamente de 2 a 4 personas. Para instalación, la mayoría de ocasiones son 4 personas por lo difícil que es instalar los accesos. Uno repara trenes de aterrizaje, los aires acondicionados, el rudder, tanques de combustible, igual, todo lo que en verdad el jefe le reparte el trabajo. Hago pruebas en la cabina, pruebas hidráulicas, test en las computadoras, y en fin, de todo un poco.
En el área de aviónica se hacen lo que es en sí pruebas de lo que es el sistema de navegación como sistema de comunicación, y eso es para verificar de que no vaya a ocurrir una falla ya en vuelo. En Aeroman, los empleados son remunerados durante su capacitación para ingresar al hangar en calidad de técnicos en entrenamiento, ofreciéndoles todas las oportunidades para hacer una exitosa carrera altamente especializada, reconocida en todo el mundo. Esto es Aeroman, una empresa en expansión con visión de presente y futuro. Sus próximas líneas de producción programadas para el año 2012 crearán centenares de nuevos puestos de trabajo. Para lograr metas de excelencia, Aeroman necesita contar con hombres y mujeres capaces, comprometidos con su trabajo y con sus vidas. Personas con ganas de crecer, desarrollarse personalmente y formar lazos estables con la empresa. La capacitación constante es un beneficio que pocas empresas otorgan. Aeroman incentiva a que sus trabajadores estudien inglés o carreras universitarias, pagando el 50% de sus gastos, premiándolos una vez que terminan sus carreras. Recuerdo que mientras trabajaba en carpintería, fui a estudiar inglés y se reían de mí porque ¿qué tiene que ver madera y clavos con el otro idioma? Y entonces, pero bueno, las puertas se abrieron y ahora me ha servido mucho. ¿Y tú?